Hola, bienvenidos a un vídeo más de la Escuela Liu Chenyang de Tai Chi Chuan y Qigong. Con Antonio Leiva del canal Younger Boy Escuela Liu Chenyang. Y Teresa Menchen del canal. Teresa Menchen. Bueno, estamos aquí después de una práctica de Sansou previa a un pequeño tallercito que doy. Antonio, dinos. Pues nada, como es un día, es un viernes y es el momento mejor para salir de casa y desconectar un poquito, me he venido a su curso y he pensado, Teresa, ya que somos amigos de hace un montón de años, que la gente lo sepa y que nos conozcan. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción, entrevista, acerca de nuestra trayectoria, de lo que es el Sansou y conocernos un poquito. Vale, Antonio, te conocí pues cuando yo estaba en mis inicios del Tai Chi, primero practicaba el estilo Yang, pero cuando en el 2001 encontré un grupo que practicaba estilo Chen con el profesor Lian Puban, vi que el Tai Chi era mucho más de lo que yo conocía y el grupo que era el núcleo de del maestro Liu Chenyuan fueron los que me hicieron ver que tenía que completar mi enseñanza, ¿no? mi aprendizaje. Yo a Teresa Menchen la conocí en aquella época. Yo me inicié con el maestro Liu Chenyuan en el año 1990 y bueno, pues desde el 90 hasta que falleció fui un elemento presente siempre en la escuela. Cuando en el año 2000 conocimos a Lian Puwan, pues bueno, apareció y varios del grupo nos incorporamos a sus clases. Y ahí fue donde conocí a Teresa, que rápidamente me cayó muy mal, porque siempre he tenido la tonta costumbre de cuando entreno Tai Chi Chuan tener posturas más bajas que los demás. Y ella, además de ser relativamente bajita, es que baja mucho, con lo cual era absolutamente imposible pillarla. Por eso en principio me cayó mal, pero dije, joder, ¿cómo se le ocurra? Y bueno, pues así es como la conocí. Al final le cogí mucho cariño. Yo la verdad es que me sentía arropada, aunque al principio un poco apabullada, porque eran gente que ya llevaba años de nivel y yo no entendía mucho, ¿no? Entonces yo me quedaba ahí en un tercer o cuarto círculo ahí fuera observando y con mucha envidia a veces. Y hasta que conseguí entrar un poquito y ver, pues fueron momentos en los que a veces me desanimaba, ¿no? Pero ahí tenía compañeros, en especial Antonio, que me decía que no, que sí, que insistiera, ¿no? Que esto era un camino un poquito largo, pero que daba sus frutos, y menos mal que le hice caso. Sí, la verdad es que ella comenta que había un tercer, cuarto círculo. Bueno, cuando yo empecé con el maestro Liu había dos círculos, el de dentro y el de fuera. Y o estabas dentro o estabas fuera, no había otro. Entonces yo estuve fuera y además con bastante maltrato durante un tiempo hasta que estuve dentro. Cuando conseguí ser aceptado, no por el maestro Liu, que no es el que generaba esta situación, sino los propios alumnos. Cuando conseguí ganarme la confianza de algunos y demostré que yo lo que quería era aprender y nada más que aprender, pues me di cuenta que esa actitud era un poco, era muy desagradable, no era justa. Y decidí romperla siempre que pude en todos los grupos en los que he estado. Entonces, siempre que, cuando conocí a Teresa, es porque siempre que llegaba gente nueva, pues procuraba ponerme su primer segundo día un rato con ellos, a ver de qué iban. A ella la vi con mucho interés, la vi trabajar muy duro, la vi hacer preguntas adecuadas, y bueno, pues intentaba siempre monitorear un poquito si tenía algún problema y si le podía ayudarla en algo. Y bueno, pues con esa dinámica de intercambiar cosas, porque ya no solamente aprender, sino también intercambiar, pues llevamos 20 años. Sí, prácticamente. 20 añitos. Sí, la verdad que es en el estilo Yang que yo ya conocía, pero que practicaba simplemente pues formas, un poco pues estilo oficial, tiene ese peligro, ¿no?, de irte al lado solo de formas y olvidar el contenido. Entonces, menos mal que esta gente sí que tenía muy claro lo que era realmente el Tai Chi Chuan, y ahí, pues cuando empezamos a hacer un poco de patrones, Suizou y Taoluz, pues el paso siguiente, el Sansou, que yo le vi practicar, me gustó mucho, y en cuanto pude, pues le pedí que me lo enseñara, y estoy muy contenta con eso. La verdad es que si no fuera por Sansou, probablemente yo no estaría aquí, porque yo venía a correr a este parque, al Parque del Retiro, todos los sábados con un compañero del instituto, y veía a un grupo de gente haciendo Tai Chi con un, digamos que curioso maestro, porque el maestro Liu era amigo de los colores llamativos en el vestir y poco acordes con su edad y su rango. Era una persona extremadamente extrovertida y divertida. Entonces, bueno, pues cuando un día había dos de ellos haciendo Sansou, que a mí me pareció que iban con una fuerza y una velocidad y una intención brutal,
me acerqué y ya pregunté, vencí mi timidez de aquellos tiempos y les pregunté qué hacían. Y me dijeron que Tai Chi Chuan. Bueno, pues pregunté si eso era lo que hacían para los viejos. Fue la primera vez que casi cobro. Me dijeron que no, que esto era un estilo de Kung Fu, que como podía ser cualquier otro, y que era Tai Chi Chuan. Decidí que en vez de incorporar a mi madre, que era mi objetivo, que ella hiciera Tai Chi para que estuviera sana y cuidase de sus nietos y mis hijos cuando los tuviera, en vez de tener que cuidar yo de ella, pues que me apuntaba yo, que esto a ella no le interesaba y a mí sí. Lo cierto es que finalmente mi madre y mi hermano acabaron siendo alumnos. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que sí puedo decir es que si no fuera por Sansou, yo no estaría aquí. Muy bien, pues si os gustaría conocer esas historias que hay más, Antonio en eso es, ya lo sabéis, por sus directos. Tiene un canal que recomiendo que ya mismo os suscribáis, está muy activo con las clases en directo y aparte con temarios que va completando un currículo muy completo. Y con las charlas de teóricas, que tiene historias para contar mucho rato. Puedes suscribirse a su canal y aprender mucho. Y los que no conozcáis el canal de Teresa, pues estáis tardando, porque primero, que tiene unos vídeos de una elegancia que ya me gustaría a mí. Yo es que elegante no soy. Yo soy muchas cosas, pero elegante no. Ella sí. Entonces, tiene unos trabajos muy bien presentados, con mucho detalle, y podéis sacar muchísima información de ellos. Hacer como yo, robarle lo que podáis. Y si os gusta lo que hemos contado y queréis algún aspecto más, profundizar en algo que se pudiera hacer en alguno más extenso, pues ya sabéis. Si os gusta, si queréis que sigamos en esta línea de hacernos entrevistas unos a otros, de contactar con otros profesores y maestros de Tai Chi Chuan en España, pues decirlo, porque aquí tenemos un filón y ganas. Muy bien, pues eso, escribirlo en comentarios y estamos muy agradecidos. Darle un like si os gusta, suscribiros a los canales y nada más. Como suelo decir en mis vídeos, ande o no ande, expande. Y nos vemos cuando queráis. Chao.